El primer tema acerca de blockchain 101 que quiero compartir es, nosotros siempre asociamos el concepto de blockchain con criptomonedas. Y sí, es cierto. Es cierto porque todas las criptomonedas necesitan de una blockchain para poder operar, para moverse de un punto A a un punto B. Y evidentemente, en nuestra opinión o en la opinión de los participantes de este ecosistema, en cada criptomoneda que transferimos de un punto A a un punto B hay valor. Pero el concepto que quiero dejar con esta lámina es que no solamente podemos transferir en una blockchain criptomonedas, también podemos transferir otro aspecto que es sumamente valioso, que es información. Como sabemos, información es poder y el poder tiene un valor. Así como las criptomonedas para moverse de un lado a otro se mueven de manera segura gracias a un proceso de criptografía, podemos nosotros transferir de manera segura información y data de manera confidencial. Y eso abre las posibilidades a muchísimas aplicaciones que vamos a conversar hoy en la tarde. Entonces, quiero que tengamos siempre el paradigma de que rompamos el paradigma de que las blockchains solamente son útiles para mover y para operar criptomonedas. El proceso de obtención y de administración de información es sumamente valioso y es sumamente eficaz a través de esta tecnología. El otro aspecto. Y es que siempre asociamos blockchain con tecnología, pero cuando en la lámina siguiente, cuando hablemos brevemente de la historia de cómo nació y cómo se creó, vamos a darnos cuenta de que las cadenas de bloques o blockchain son mucho más que tecnología. Son política, son economía, son derecho y son incluso antropología, como hemos visto hace un par de semanas con el caso de GameStop y el grupo de Reddit. Y el tema del el fondo mutual, el fondo de cobertura que se fue en corto. Entonces, cuando entendamos y cuando conozcamos un poco de la historia de la creación, el momento génesis de la blockchain en el año 2009, veremos que cuando se intentó crear bueno, vamos a llamarla tecnología, su objetivo era mucho más allá de sencillamente reemplazar una manera de computar o una manera de transferir información o valor a través de computadoras. Ok, el inicio. Aquí tenemos tres cuadros. En el cuadro de la izquierda tenemos la portada de un periódico, el periódico The Times, en una fecha en enero del 2009. Si nos remontamos a ese año, recordaremos que el mundo se encontraba en mitad de la crisis financiera global en la que en la que se inició en los Estados Unidos, pero a raíz de eso arrastró muchísimos bancos en este país, a muchísimos bancos en Inglaterra y en algunas otras regiones del mundo. El titular de ese día, de ese periódico, es el Chancellor está a punto de darle un segundo bailout a los bancos. El Chancellor en Inglaterra es el tesorero de la nación, es el tesorero de Inglaterra, ¿okay? En Colombia es equivalente al ministro de finanzas, por hacer una equivalencia. Y entonces, en enero del 2009 es precisamente cuando en un foro, Bitcoin Talk, este personaje críptico, Satoshi Nakamoto, publicó el famoso white paper, el papel blanco, donde él describe un sistema de transferencia monetario peer-to-peer, es de persona a persona, sin la necesidad de un intermediario. Entonces, vamos a hablar después de esto, pero es el documento que le dio nacimiento a la idea de Bitcoin y en ese proceso de darle nacimiento a Bitcoin, le dio nacimiento a la idea de la tecnología de cadena de bloques o blockchain. Entonces, quiero que vean, dirijan su atención al cuadro del medio, el número 2. Sé que es un poco pequeño y va a ser un poco difícil leer, por lo menos en la pantalla, pero esto es una información que incluso pueden buscar en Google. Es el bloque Génesis. El bloque Génesis es, ok, la cadena de bloques es literalmente como su nombre lo dice, un grupo de bloques que están encadenados unos de los otros. Pero el primero, por darle un nombre, y hacer una analogía bíblica, se le denomina el bloque Génesis. Entonces, es interesante porque cuando estudiamos el código de computación de cada uno de los bloques, podemos ver que hay un gran número de información, transacciones que están dentro de cada bloque, la fecha, la hora, los segundos, el tamaño del archivo, pero el bloque Génesis,
cuando analizamos su código, nos damos cuenta que es un poco diferente. Y tan diferente es que entre la información que está codificada está literalmente el mismo titular del periódico The Times de ese año y de ese día de enero del 2009. Y literalmente el mensaje que nos manda Satoshi Nakamoto en el bloque 1 es: el chancellor está a punto de darle un segundo bailado a los bancos. Entonces, esto nos da ya una idea de que cuando Satoshi Nakamoto diseñó y lanzó al mercado esta idea, es como una idea de protesta, es como una idea de decir, oye, ya está bueno de que el sistema bancario, el sistema financiero de los países se maneje como se ha estado manejando hasta ahora. Entonces, él pone sobre la mesa una nueva manera de hacer las cosas, y bueno, y después de 11 años después, creo que la historia nos ha dicho que tiene un éxito relativamente grande. Entonces, fíjense que pone tecnología sobre la mesa, pero hay a su vez una motivación económica y hay una motivación política detrás de su creación.